supuesto, el retorno del rey. Aplausos, señoras y señores. Increíble coreo, como nos tienen acostumbrados, obviamente, nuestros muchachos hacen las cosas excelentes, como siempre. Y bienvenidos, por supuesto, Emi, reina del Prime Time, reina del Prime Time. Hola, 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 ¿cómo estamos, chicos? Bienvenidos a Combate. El retorno del rey. Arrancando, veniendo un poquito la cintura, moviendo las caderas, las piernas, de todo. Pero ¿sabes qué? Me gusta porque están coordinaditos, están metiéndole sabor. Por acá también Josso le pone como que sus piquetes al outfit, al acorio. Ahora se ha hecho ya un especial de las trenzas de Josso, ¿no? Ahora viene con... Oiga, y yo estoy increíblemente impresionado también cómo Vicky ha evolucionado. También bastante. Cada uno, yo creo que merece bailar uno por uno. ¿Con cuál comenzamos? Es que esa es la parte fregada. A ver, de Tim Marín, de Don Pingüe. ¡Va, Piki! ¡Vaya, Piki! El flow de Piki. ¡Lunita, Lunita, métele! ¡Esto! ¡Piki, Piki, 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 Piki! ¡Ahí viene! ¡Piki, Piki, 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 Piki! ¡Ahí viene! ¡Piki, Piki, 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 Piki! ¡El paso de la mortal! ¡Ahí viene! ¡Piki, Piki, 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 Piki! ¡Ahí viene! ¡Piki, Piki, 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 Piki! ¡Ahí viene! ¡Piki, Piki, 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 Piki! Clases particulares. Sí, por supuesto. Ahora ya se graduó. Más y nada menos vamos a tener a Josso, por supuesto. ¿Por qué lo pagan, Pachito? ¿Por qué lo pagan? Para que se prepare. Josso moviendo las tresas. En el combate de los José García. Eso, mira, mira. Pero todos lo decimos. El twerking de Josso es único. Movimiento de gama, movimiento de gama, Josso. Va como de la misma gama de perros. Exacto. ¿Y ahora quieren ver más? Por chicas, supuesto chicas, que sí. Chicas. A ver, chicas, a ver, usted dígalo. Ya, bueno, a mí me va. Déjame ver por aquí. ¡La hormiguita atómica! ¡Favorita! ¡Por supuesto! ¿Qué flow tiene Sinoa? Sinoa, demasiado dulce. Pero queremos clásico de la capital. Y si decimos clásico de la capital, ¿quién más? Si no, por supuesto, Simone, la chica superpoderosa. Vaya a la pista. Dale, Simone, rompe la pista. Simone, 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 dale, quiebralo, muévelo, quiebralo, quiebralo, muévelo, quiebralo. Simone, Simone, quiebralo, muévelo, quiebralo. Simone, dale, quiebralo, muévelo, quiebralo. Simone. Oye, la capital, yo por esta chica, no, ya venimos, que tenemos una información muy importante y ya regresamos, chicos, con la gente del noticiero. Nos vemos en un ratito. Ya venimos. Mientras usted baile también en la casa. Bueno, estuvimos escuchando estas declaraciones y sin duda alguna nos tiene consternados todo el Ecuador. Si usted desea más detalles, recuerde que a las 10 de la noche tendrá toda la información que necesita en la noticia. Así que ya lo sabe, no deje de conectarse con RTS, por la señal también de RTS, a las 10 de la noche con más información. Ahora continuamos, chicos, aquí en Combate, que se prenda la fiesta con los chicos. ¡Que no me caiga la alegría! ¡Que no me caiga la alegría! Porque por el momento, ahora, es nuestro deber que usted se entretenga de tanto malos ratos que estamos viviendo. Dejemos hoy la política a un lado y comencemos a pasarla increíble entre nosotros. Que saquen sonrisas y usted, por supuesto, que la más increíble con nosotros de 6 a 8. Y no le cambien de el canal porque hoy tenemos mucha más información sobre cómo está el país. Y aparte, porque la gente de YouTube está preguntando por el resto de los chicos. Tranquilos, bebés, que ya viene el por supuesto, Farley va a bailar. Que baila ¿a quién durísimo. Más quiere ver la gente? Que ponga ahí en YouTube. Señor Lavoz, usted tiene el mando. Personalmente, personalmente voy a estamos bailando acá también. Voy a traer al señor La Voz en este momento para que baile. No, lo van a conocer, lo van no a conocer. No puedo creer. Voy para allá. No, 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 no. Vas a ver, vas a ver. Estoy corriendo. Y el señor La Voz.
Dios está aquí con nosotros. Oye, pobre Javi. Oye, no. Javi, el señor La Voz. Lo están conociendo ahora. Vaya, vaya, vaya. Yo te acompaño. Que baile Javi, que baile Javi. Eso. Señor La Voz, usted tiene ritmo. Señor La Voz, usted tiene ritmo. Claro, Javi. Oye, se va. Señor La Voz. ¿Por qué? Es que es así. ¿Qué tal le pasó, señor La Voz? Señor La Voz. ¿Qué tal la pasó? A ver, diga unas palabras, señor La Voz, para que piensen y sepan qué es. Bienvenidos a combate. Vaya ahí, señor La Voz. A ver, otra frase más, otra frase más. Sí, quisiera que me diga, ¿quién es la reina del prime time? La reina del prime time es Emiliana Valdés. ¡Ay, lo tienen con ustedes! ¡Lo tiene el señor La Voz! En carne propia ya lo conocieron, Dios mío. Un pelo. Estábamos Javi, desprevenidos, tenemos que practicarlo. No, yo sé qué pasó, delay. Hay delay, por eso usted escuchó después La Voz, pero gracias, Javi. Así se llama el señor La Voz, también por si acaso. Lo pueden seguir en sus redes, como no voy a decirlo. No. Tiene su novia, Javi. No, mentira. Esposa. Ah, el señor La Voz, el señor La Voz. Claro. Tiene su familia también. Chicos, a ver, pongan YouTube, ¿a quién quieren seguir viendo bailar? Nosotros cumplimos órdenes. La máquina tiene su público, la leona hace, ya sabe, el paso del electrocutado. Por allá también Dome, le encanta también a bailar. Denise. Le pones reggaetón y se prende. A ver, escuchemos a la gente de YouTube. ¿A qué combatiente el equipo sube, el equipo de naranja quiere ver? Doménica gana de largo. Denise. Pasos prohibidos. Voto para Doménica, voto para Leona, Denise. Voto para Dome. Dome va 2. Oye, nos dicen Denise. Dome va 3, Denise va 2. Denise está en una Dome silla va 4 de y Dome 5 gana Dome. Doménica. Doménica. Mira, la gente dice Denise, pero ¿cómo van a hacer eso? Carlitos. Cuidado, las tropeas van a la pobre Denise, que está en pleno proceso de recuperación. La piña de Ian. A ver, ¿a quién se la trae? A Ian Guafardi. Oye, Ian ya no quiere cogerla. Ian ya no la quiere coger. ¿Qué? Ya no la quiere cargar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ya no la quiere cargar? Agarrar. No, pues ya fue Carlito. Estaba acomodando mi casco. Pero, cárgala ahorita, pues. Me huele no, mal. Ya la tiene mi amigo. Cárgala ahorita, que José está dificultado ahí cargándola. No, él apoyó. ¿O qué? ¿No la quieres cargar? No, ella puede. Ella no es empoderada. Ella puede. No me digan que hay un flash informativo de última hora. Algo pasó por acá, Carlitos. Te devuelvo el micrófono. No sé si estuviste gracias, al pendiente sí. De lo que ha pasado. No sé, tú trajiste a Denise, a Piñita, cargada. En otra ocasión, otro día, tú sabes que ella hubiese salido como loco, corriendo a cargarla. Esa vez fui yo. Pero en esta ocasión tuvo que cargarla a Joso, como buen amigo, en vista de que Ian no estaba con la disposición de cargarla. A mí sí me impresiona, la verdad. ¿Ya te recuperaste? ¿Está todo bien? Siempre estuve recuperado. Lo que estaba haciendo era un poquito de drama, nada más. Después tengo cita con el médico, hablaremos de eso después. Pero bien, por si acaso, Denise no pesa. Me pesan a mí los años. Mira, la pobre Denise está solita ahí. ¡Vaya, vaya piña! Que baile con Domenica, que la gente también la pega en YouTube. Que baile con un dúo. ¡Vamos, Domenica! ¡Un dúo! ¡Vamos, Domenica! ¡Baila con Denise! Se rompió el pie. Un baile medio diferente, pero igual con mucha energía. Eso es lo importante. A ver. No se acuerda a Heidi. No se acuerda a Heidi, a nuestra Heidi. Yo regreso a lo mismo. No sé qué pasa con Ian. A ver, Ian, ven acá. Ven al rectorado, señor. No se le asoma ni siquiera a Denise. Como que le tuviera miedo.
¿Qué pasa? No, y seamos sinceros. A ver, como diría Aventura. Les voy a decir la verdad, por eso voy a ser sincero. A ver, ¿qué pasa? No pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? ¿Por qué no la cargó la niña? No, pero es que lo que pasa es que ya tú te adelantaste y yo estaba ocupado ajustando mi casco. Porque... ¿Por qué si no vamos a jugar todavía? Pero es que me preocupé por eso. Bueno, entonces ahora, Ian, ¿la puede ir a dejar a Denise a su sitio? Y sin la silla, yo le llevo la silla. Claro, si ella me lo permite. ¡Uy! ¿Y por qué no lo permitía? En otra ocasión ni le pregunta. Está permitido. En otra ocasión, Ian ni le pregunta a Denise. ¿Por qué en esta ocasión sí le pregunta? No, solo por respetar su espacio, nada más, y saber si es que se puede ayudar o no. Y nada más. ¿Qué pasa? ¿Usted se dejaría cargar nuevamente? No, ponte el año, porque si no se va a ver turro esto. Sí, de ladito nomás. Piñita, ¿usted se dejaría cargar nuevamente por Ian? Gracias, bebé. Necesito acolchonadito. Marga, siempre atenta. Porque ya creo que todo el Ecuador sabe de mis problemas. Pero ya estoy mejor. ¿Usted se dejaría cargar por Ian? Diga la verdad, ¿sí o no? ¡Por $1,000,000! No, por $1,000,000 hasta yo. No. A ver, de corazón. Es que igual aquí en el canal todos me ayudan para cargarme. Cuando dice todos, ¿usted se refiere a Farley? No, Farley nunca me ha cargado. Eso quiere decir que quiere que la cargue. ¿Eso quiere decir...? No más preguntas, señor juez. No, dígame la verdad. A ver, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo o no con Ian? Porque a mí me duele profundamente que ustedes estén bien un día, al otro día no están bien. A mí me rompen el corazón. El que sufro soy yo. Emi sufre. Nos llamamos a las 10 de la noche. Dice, ¿qué pasa entre estos dos? Estamos en una disyuntiva, como diría Samantha Grey, que le encanta esa palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Oye, están bien o no? A ver, yo estoy bien, yo estoy normal, pero no sé, Ian, ayer como que estaba un poquito medio raro, pero no, yo estoy normal. Si me ve con otro, ¿estará celoso? Si me ve con otro. A ver, ¿qué pasó? Estás raro. A ver, dice que la culpa es tuya. Hay carne fresca en combate. Vení, no te escuché, repetirlo. Uy, no está prestando atención, ves, está en otro. Ah, que yo estoy raro. Así es él. ¿Sí? Que yo estoy raro. Sí. Dile la verdad. Ya lo repetí. Ya, pues qué más, loco. Pero, o sea, yo sigo siendo el mismo, o sea, ayudándote y todo. Yo solo te doy despacio cuando noto ciertas actitudes un poco raras, pero las respeto, más nada. Pero tú... Huele a celos. Ay, no sé, esto a mí me huele raro. En todo caso, lo vamos a desarrollar más adelante. Carlitos, ¿es necesario? ¿Es necesario venir con la silla? No, porque casi me mato. Bueno... Chicos, mucha atención, y es que lo que les tengo que decir de verdad que es importantísimo y seguro va a ser de su interés, porque usa Voltaren Emulgel con triple efecto que alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación. Recupera el placer de moverte con Voltaren Emulgel. Ya lo sabes, para poder bailar, gozar, hacer deportes, moverte, caminar, correr, todo lo que tú quieras, vivir la vida feliz con Voltaren Emulgel. ¡Qué linda recomendación que nos da la reina del prime time! ¡La única e inigualable! ¡Emiliana Valdés, por si acaso! Y el rey, si quieres te lo puedes quedar tú, pero la Carlos reina es Escobone. ¡Ay, gracias, señor! ¡Carlito! ¡The King of the Kings! ¡Oigan, chicos! ¡Chicos! ¡Barcelona! Lo que usted desea en este momento se lo cumplimos, porque vamos a empezar con la primera prueba de la noche. Usted dígalo, señor Lavoz. Vamos a jugar circuito tuerca doble. ¿Qué? Explícalo. Todos los combatientes tienen que pasar por un cilindro, túnel, zigzag, túnel, cilindro, otra estructura y sacar las dos tuercas, cada una con la respectiva mano del lado que quede cada tuerca, sin cruzar los brazos, para tocar luego la campana y que salga el siguiente. El primer equipo que saque sus tuercas gana esta prueba. Perfecto, señor Lavoz. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Comienza ahora. Señor Lavoz, ya llegó el momento de la primera prueba y estamos viendo compitiendo a las chicas. En este momento estamos hablando de Doménica y la Leona, Steffi León, ya bajando, rapidísimo, como gusanitos ahora en los cilindros, para nuevamente enfrentarse en esta zigzag, en esta pared de zigzag. Ya las chicas tienen su técnica, las chicas ya saben, son muy ágiles también. Sin embargo, tiene la delantera el equipo azul de la mano de la Leona. En este momento están en la estación de las tuerquitas. ¡Ay, ay, ay! Trabaja a mover esas manos, a mover esos brazos con fuerza, con mucha adrenalina. La cara de la Leona,
única, única, única. Electrocutada. Equipo naranja, toca la campana. Sale Ian, la manzana de la discordia. Y seguimos nosotros ahora. Lo tenemos a Unida dándolo con todo. ¡Ay, ay, ay! Es parte de la prueba. ¡Dándolo increíble! Esto es parte de la prueba para que usted vea que hay acá de todo. Ciencia ficción, fuegos artificiales, esto es combate. Lo que le está dando todito, por supuesto, en la escalera. Y ahora mantiene la ventaja del equipo naranja increíble a las tuercas. Esa que siempre vamos a decir, cada mano con una tuerca distinta. No pueden usar las dos para una. Y ahora vemos cómo cada uno tiene su estrategia para poder lograrlo. Pedimos a Unidad que ya está a punto de acabar con las tuercas. Y parece que va a tocar campana primero que Rafa. ¡No! ¡Al revés! Y los chicos están activadísimos, porque aquí no termina, continuamos. Estamos activos. Sí. Y ahora, obviamente ustedes se dieron cuenta, tenía una buena ventaja, lamentablemente Ian no la pudo aprovechar, hizo un buen circuito igual, pero acá en combate pasa de todo. Acá, como siempre decimos, hasta el último campanazo. No se puede confiar en ningún equipo, por eso es muy importante que siempre terminen todos el circuito de tocar campana por penalización o porque esto no se acaba hasta el último segundo. Tal cual, como tú lo dijiste, Carlitos, y mira, en esta prueba, de verdad que los chicos demostraron estar súper atentos. Tuvimos ahí un micro apagoncito, pero nada sucedió. Fue los chicos. Parte del juego. Es parte también del enfoque de los chicos, de tener que continuar y que nada los detenga. Tenemos siguiente round. Combatientes listos. Ya, señor La Voz, entonces. Esto va a la cuenta de 3. 2. 1. ¡Combate! Comienza ahora. Y sale Panchito versus Piki, claro que sí. It's time. Y ahora lo vemos por si acaso. Estos chicos han venido preparándose día tras día. Vienen a ensayar todos los días, a entrenarse. Porque ellos se quieren quedar en combate. Saben que puede haber una nominación próxima. Por eso no quieren dar papaya, como diríamos en el barrio de Ian, en el barrio Garay. Y ahora estamos viendo a un Piki que ya está logrando lo primero que Panchito. Muy, muy rápido los dos. Pero ahora el que tiene la ventaja es Piki. Vamos a ver quién logra tocar la campana primero para darle la posta a la segunda persona que está esperando. Coso, pero no, Simone. Y también está esperando la pulguita atómica. Vamos a ver quién lo logra primero. Ya están preparándose. Más de 5K conectados en 5, YouTube. 5.000 personas. ¡Toca campana! ¡Sale! ¡Toca la campana en este momento el equipo azul! Y ahora tenemos a la hormiguita atómica. ¡Mira, chiquitita! ¡Está subiendo! ¡Como la espuma la hormiguita atómica! Al otro lado también tenemos a Simone, que de hecho la vi persignarse, imagínate, antes de entrar a esta prueba. Súper enfocada, quiere también tratar de llevarse estos puntos. Y todos los de la noche, el equipo naranja, por otro lado el equipo azul, vemos que tiene la delantera, continúa con esta ventaja, algo pasó, sin embargo nada la detiene la hormiguita atómica. ¡Ay, ay, ay! Casi se cae nuevamente. Ahora sí, la estación de las tuercas, vamos a ver quién de ellas logra sacarla en el menor tiempo posible para ver quién toca la campana. Mira la cara de Ainhoa, súper enfocada. Simone también está decidida a llevarse estos puntos. Las chicas están haciendo un excelente trabajo. Han venido on fire. Han venido a querer comerse el estudio completo, a quererse comer combate. Y ahora equipo naranja toca la campana. Ventaja naranja. ¡Ay, ay, ay! Esto se puso buenísimo. Ganaba al principio, pero se equivoca, Josho. ¡Uy! Esto le da también la chance a que el equipo azul comience también a remontar. Vemos que esta prueba ha estado increíble. Estuvieron cada uno con sus respectivas ventajas, pero ahora vemos que la máquina naranja está dándolo todo. Y ahora, por supuesto, Josho ya llegó a la última estación, pero esto no se acaba hasta el último campanazo. Vemos que Farri también dando de todo. El psicólogo está casi llegando a la última estación. Josho un poco más adelantado. Vamos a ver cómo termina esto. Esto está cada vez más cerca de culminar. ¡Ay, ay, 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 ay! Está terminando como diría Emi. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, sí! ¡Naranja! Este duelo lo gana el equipo naranja. Y estamos entonces ahí, ¿no? Yo soy naranja. Yo soy naranja.
impresionante el trabajo de Simone, cómo también sacó esta delantera, esta ventaja para el equipo naranja. Y de ahí no se pudo volver a recuperar el equipo azul. Luego vino Farley. Luego vino Farley, que de hecho sí lo noté un poquito más pausado en el zigzag. Hay que darle tiempo, tiene que también ensayar mucho. Es un trabajo de hormiga, creo yo. Sin embargo, el equipo azul deposita toda la confianza en Farley. Así que también Farley tiene un peso encima de no defraudar a su color, de no defraudar inclusive a la fanaticada, ¿no? Carlitos, ¿qué tienes por allá? Cuéntame. Bueno, ni bien terminó la prueba, Panchito tuvo un traspié, donde estamos viendo ahorita también con el doctor Calixto qué es lo que ocurrió. Lo vemos a Panchito, que tiene un fuerte dolor, por eso tuvo que salir. De hecho, no se vio en cámara, pero lo tuvieron que asistir también compañeros del equipo azul y traerlo acá donde está el doctor. ¿Qué pasó, doctor? Cuéntenos. Panchito tuvo una caída en el juego, ha habido un esguince de tobillo, hubo la subluxación, pero en el momento pudimos hacer la reducción del tobillo con el doctor también. Ok, eso sí le va a impedir entonces a Panchito al menos competir el día de hoy, ¿verdad? Claro, tenemos que dejarlo fuera por el día de hoy por la inestabilidad del tobillo. Después hacerse exámenes y después ver entonces qué, porque el esguince tengo entendido que no es de un día para el otro la recuperación. Pero como actuamos de forma rápida, estamos viendo en el ecógrafo, como puedes ver, Carlitos, se puede ver que es una distensión un poco... Ok, sí, bueno, acá con la tecnología de primera que tenemos acá con el doctor Calixto, estamos en buenas manos, estamos chequeando también acá, bueno, yo no entiendo nada de esto, pero... Ahí podemos observar... ¿Es un niño o niña? Podemos observar que es un primer grado de tobillo y está solucionable el caso. Perfecto, ahora, permiso, doctor, queremos hablar un ratito, queremos ver, en este momento vamos a ver entonces... ¿Cuándo fue que ocurrió este accidente de Panchito? Sabemos que tiene mucho dolor. Panchito no es que se queja, por si acaso. Él ha tenido diversos accidentes. De hecho, le han cosido puntos. Y él ha querido seguir. Ah, ves. Ahí vemos. Ouch. Claro, claro. Y continúa combatiendo. Él termina igual la prueba dándolo todo. Ese dolor también hizo que también estuviera un poco... Ahí fue... Ok. Ahí fue. Esto es algo que se viene repitiendo. Emi, usted también ha estado en las reuniones. Muchas veces, no solo las protecciones, sino hay algo que también queremos especificarle al público. Cuando por órdenes de producción y el productor de juego se les dice que tienen que tocar el último peldaño de las escaleras, no lo hacen para limitarlos, es para que no tengan este tipo de lesiones. Ayer yo me quedé en una reunión con producción y justamente hablaron todos y sobre todo de este mismo tema. Lo hacen para que no tengan lesiones, pero bueno, a veces bueno también pueden pasar accidentes. Déjenme ver si puedo acercarme un poco con Panchito, porque la verdad que no la está pasando nada bien. Panchito, cuéntanos qué es lo que se te pasa por la cabeza en este momento. Lo vemos que está sacando sangre. Me siento muy triste, loco. Salir de una lesión que tú sabes que me costó. Y ahora esto. Lo importante acá, Panchito, es que todavía los doctores, por suerte, pudieron atenderte a tiempo, y eso es lo importante. Sientes que igual venías en una muy buena racha, Panchito. Eso se estaba dando cuenta también el público. Sientes que esto puede ser un retroceso. Claro, claro que es un retroceso. Pierdes resistencia, pierdes la noción de los juegos. Te noto muy frustrado. Es una frustración enorme. Porque quiero jugar y demostrarle a la fanaticada que no se equivocó al darme ese voto de confianza, y que me pase esto, obvio que me afecta muchísimo. Mil disculpas a la fanaticada una vez más. Son cosas que pasan a veces, Panchito, accidentes. Estamos también expuestos a este tipo de problemas que nos pueden ocurrir. Estamos en circuitos muy fuertes, lo anunciamos a principio de semana, van a ser circuitos extremos.
lo importante es que te levantes. Tú como buen luchador de artes marciales, sabes, bueno, sabemos también porque también practicamos juntos este hermoso deporte, que van a ocurrir este tipo de cosas, pero dime la verdad y con la mano al corazón, ni cuando practicamos nos pasan tantas lesiones. Eso, no, ni cuando hacía el deporte, ni cuando tenía mis peleas, me pasaba eso. Eso es una prueba más de que acá en realidad combate es otra cosa, está a un nivel extremo, sobre todo porque tenemos todas las precauciones, chicos. Tenemos todos la indumentaria que necesitan los chicos para protegerse, pero esto va más allá porque cuando el corazón de estos muchachos, de estos combatientes, quieren lograrlo y demostrar la fanaticada, a veces se le puede ir un poquito más la adrenalina y puede ocurrir esto. Vimos que tienes un pequeño esguince. Espero que te recuperes pronto. Te dejamos con el doctor Panchito y la mejor de las recuperaciones, Emi. Alarmen el equipo naranja. Cuéntanos, porque son dos ahora los lesionados. Primero Denise y ahora lo tenemos a Panchito. Chicos, ¿qué está pasando, chicos? Son reiteradas estas ocasiones que también se dan estas lesiones. Ya lo dijo John. Bueno, yo creo que más que el dolor físico que pueda tener Panchito, le duele más el hecho de que no puede competir, de que esto sí significa dar un paso atrás en la competencia, en el sentido de que obviamente tiene que tener su descanso, tiene que pausar un rato, tiene que tener una pronta recuperación. Esperemos que no tome mucho tiempo, y ya eso lo hablaremos después con Calixto, que no pase mucho tiempo, pero sí, esto es nuevamente una lección ajena para todos los combatientes. Aprendan de lo ajeno, de lo que está sucediendo en el compañero. Tengan más cuidado a la hora de desarrollarse en los circuitos. Traten de caer bien, porque lo que tuvo Panchito fue una mala caída. Traten de tener precaución, cuídense, porque a la larga, quienes salen afectados son ustedes mismos. Ustedes son los que se detienen en la competencia, los que se ponen una pausa a seguir combatiendo. No dejen que eso suceda y denlo todo por su fanaticada. Cuídense en ustedes mismos, por ustedes y por su fanaticada y por su equipo, por su color. Ahora sí, continuamos, pero vamos a definir esto en breve. Ustedes también estén atentos. Por el momento estamos con un empate en estas rondas. La primera se la llevó el azul, la segunda vimos que se la llevó el naranja. Panchito hasta el último compitió y es algo que también nos lo sacamos el sombrero. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos para el desempate. Ya volvemos para saber quién gana esta prueba. El combate, el retorno del rey. Combate llega gracias al auspicio de... Sigamos recorriendo una gran historia juntos. Participe en el sorteo de una Silverado. Chevrolet, manejemos juntos. Si hay golpes, sí cura. Si hay torceduras, sí cura. Si hay dolores, sí cura. Rexona Clinical, tres veces más protección. Comprobado, máxima protección, incluso en las condiciones más extremas. Rexona Clinical, tres veces más protección. Oye, Chapito Manolacio, ¿qué esperas para venir a aquí? Y comprar todo al precio más bajo. En supermercados aquí. Ahorras más y vives mejor. Nuevo Plop LED. Dobla el palito y prende tu noche 5 horas. ¡Empate! ¡Ay, ay, ay! Ahorita sí se prende la fanaticada azul y naranja para ver cómo quedará esta ronda. Al desempate, Calceta. Ya saben, primera fue azules, segunda fue naranja y ahora hay que ver qué pasa. El equipo naranja quedó un poco incompleto por Panchito, que estuvo ya lesionado en la segunda ronda. Como pudieron ver, pues tuvo una mala caída. Alerta, ya está naranja. Siendo atendido con Calixto, el doctor aquí de combate. Carlitos, ¿estás bien? ¿Aire? ¿Necesitas aire? No, estoy bien. Gracias. Bueno, estaba poniendo en contexto y resumiéndole a los chicos, también a los televidentes, de todo lo que ha sucedido. Y ahora sí se viene esta tercera ronda. Vamos a ver quién se lleva los puntos de esta prueba. En tres. Combatientes listos. Dos. Uno. ¡Combate! Comienza ahora. Empieza en este momento y estamos viendo a los chicos. El
equipo naranja representado por Ian. Y del otro lado tenemos a la máquina de calceta. Están a la par, van igualitos en este momento, bajando como gusanitos. Se aproximan al cilindro y Isis también está atenta a todas las jugadas, a todas las acciones, a todos los movimientos de su equipo. Por otro lado, también lo vemos a Fercho súper pendiente de que todo ocurra nítidamente. Los chicos bajan y están en la estación de la tuerca. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver quién saca esa tuerca más rápido. Lo veo ahí, es súper empalado. Ya casi por sacar la segunda tuerca. Parece que esto va a tocar la campana del equipo naranja. Aprendió del primer error. Aprendió Ian, ahora sí lo logra primero. Y ahora vemos a un equipo de fondo frustrado también, Piti, diciendo cómo puede pasar esto. Mientras que vemos a la Leona versus Doménica. Este duelo de nuestras chicas, una de las más poderosas y fuertes de todo combate. Y ahora la vemos cómo está llegando cada uno casi al mismo tiempo de la estación, aunque ahorita la Leona tuvo un pequeño desliz. Veamos ahora cómo culmina esto. La ventaja la tenía el equipo naranja. Ahora vamos a ver en este desempeño quién puede terminar y tocar la campana, que la vemos a la Leona, que parece que puede tocar primero porque ya se le terminó la tuerca. Ventaja azul. ¡Ay, la Leona sacó esa ventaja para su equipo! Empaladísimo va Pinky Sonic. Josa no se queda atrás. También quiere llevarse estos puntos. Y ahí nos vemos a los chicos en el zig-zag. Ya tienen sus técnicas, tienen sus estrategias. Ambos son muy buenos competidores. Ahí vemos a Pinky, que también tiene algo a su favor, ¿no? La agilidad por la contextura de su cuerpo también. Eso hace que sea más rápido inclusive. Ahí lo tenemos en la estación de las tuercas. Pero Josu llega ya. Y aquí los quiero ver a los chicos. Aquí no pasa nada. Aquí no importa la ventaja, porque aquí todo puede cambiar. Inclusive vamos a ver si continúa con la ventaja el equipo azul o si de pronto el equipo naranja puede superarlos. ¡Uy! Ya están casi que ahí ambos. ¿Qué le pasó a Josu? ¡Ay, esto está de locos! Esto, bueno, señor Va Babos, parejo. Tuvo un problema porque parece que salió antes Simone de lo que habían tocado y lo hicieron regresar sus compañeros, aunque en esta podría haber habido penalización, pero está bien. Ellos quisieron hacerse cargo y, bueno, ya está, no se puede hacer nada con eso. Ellos saben las reglas. Y vemos ahora a la hormiguita atómica cómo está trepando la pared dividida, mientras que la sigue muy, muy de cerca Simone, la chica superpoderosa. Ya viene Bombón también al acecho versus la hormiguita, la pequeña hormiga atómica. Vamos a ver si lo logra o no. Ya tiene casi la mitad, más de la mitad, la pequeña hormiga atómica. Vamos a ver si lo logra. Ay, ay, ay. Y vamos a ver quién se lleva la ventaja de este circuito. Les queda poco, cada vez más poco, Innova. Vamos a verlo entonces, señor La Voz. La prueba es azul. Ok, continúa también Simone terminando este circuito, porque parece que hay novedades. Novedades. Nuevas. Ay, señoras. Gracias, Romy. Romy, siempre atenta, que ya no está con ese resfrío. Romina, dale play. Romina, dale play. Dale play, dale play. Dale play. Mira qué estrategia también estaba usando el equipo azul. Me impresionó mucho lo que sucedió con el equipo naranja al final. Siempre los descuidos, los errores, las confusiones, el estar distraído hace que los chicos se pierdan inclusive la prueba completa. Y es lo que pasó con Simone en este momento. Y claro, justo yo en la ronda anterior había dicho que hasta se había persignado Simone, súper enfocada en ganar estos puntos. Sin embargo, no le jugó a favor la última ronda. ¿Algo quiere decir, Fercho? El video que justo pasaron de Rafa, por si acaso sí se metió. Lo que sí cometió el error Rafa fue al último, ya terminando la tuerca, cogió con la mano que no era, con una mano que no era. Obviamente era izquierda con tuerca izquierda y derecha con mano derecha. Y sí hay que penalizar, no sé cuánto va a ganar en producción, pero sí cometió la infracción. Pero el video que mostraron sí se metió, porque se salió del cuadro y volvió a meterse y salió de nuevo. Eso sí lo hizo. Pero la falla sí es la tuerca. Ok, asumiendo Percho, director técnico del equipo azul, asumiendo el error de Rafa, de la máquina,
La máquina otra vez, ¿no? Cometiendo... Parece que sigue como desenfocado, sí. Será lo de Zully, no sé. Estaba... Lo tenemos. Reiterativo esto. Máquina. Se le chispoteó. Se le chispoteó. Esa es una. Esa es una. Pero Mercho dice que falta otra. Señor La Voz, entonces... Las reglas son las reglas. La prueba. Y recalco, a estas alturas ese tipo de errores... Por favor. ¡La prueba es naranja! Yo soy naranja. Por eso, chicos, es importantísimo terminar y concluir los circuitos de la misma manera como los empiezan. Yo soy naranja. Yo soy naranja. Y también tratar de tener menos fallas posibles para que tampoco estas cosas ocurran, ¿no? Y con uno lesionado, bueno, con dos, el equipo de naranja lesionados. Bueno, sin duda esto también es un golpe anímico bueno también para ellos, ya que han sufrido, bueno, ahorita la pérdida en competición de los chicos. Vimos cómo también sus compañeros hicieron repetir a Simonet, ya que había salido sin que había tocado la campana. Eso quiere decir que la posta todavía no la tenía ella, por ende no tendría que haber salido. Ese tipo de errores parece un poco raro, ¿no? Que a esta altura del partido ya se cometan los errores como el que cometió Rafa. Señor La Voz, ¿usted quiere aportar algo más? No, recalcamos que a estas alturas no siempre deben confiarse de que va a haber penalizaciones por segundos. Son errores que a estas alturas del juego ya deben ser realmente controlados por los combatientes. Por eso se decide que quien cometa cierto tipo de errores, pues perderá la prueba de ahora en adelante. Así es, chicos. Y por eso deben asegurarse el equipo contrario de terminar la prueba tocando campana. Por eso lo que queríamos también remarcar, equipo naranja y equipo azul, que es muy importante que ustedes sigan al pie de la letra. Porque este error posiblemente se pudo haber en otra ocasión contabilizado, ¿no? O con una penalización. Pero ya ahora no se va a permitir más porque ya son 2 meses y medio, chicos. Prácticamente tendrían que tener las reglas muy en clara, así como hizo Simone. Así que, chicos, esto no termina ahora, Emi. Esto va a tener tela para cortar todavía. ¿Qué ves que esa nos vamos a una pausa, tela para cortar. Nos vamos a una pausa, usted no se despegue porque más adelante tenemos novedades sobre el tema de la capitanía. Ya venimos. ¡Uy! ¡Es verdad! Se viene este jueves y viernes elección de capitanes y ellos lucharán para saber quiénes son los más opcionados de cada equipo. Ahí te ayudé. Tras el corte. Que no deje ya la alegría, por un momento. Más. Votarás bien, ¿ah? Votarás bien. Como Michael Jackson, por atrás. Uno se cura. Y claro que sí, por supuesto, Emi. Mientras yo bailo, uno se cura. Usted pídese el bailecito y yo por acá les cuento a las personas, o les pregunto, mejor dicho. ¿Sabían que Sicura es el sponsor oficial de la Tri? Y ahora Sicura protege también a todos los combatientes. Por supuesto, y les voy a preguntar, ¿ya calentaron para el siguiente reto? ¡No! Para hoy, que no se lesionen, usen Sicura Linimento, que calentará sus músculos antes de la actividad física para evitar lesiones. Sicura, por supuesto, Sicura alivia dolores musculares y mucho más. Así que atención, que Sicura, el aliado para todo tipo de deportistas. Hoy yo quiero. Ok, ya los chicos poniéndose ahí, las chicas, mejor dicho, poniéndose su Sicura. Aplicándose en el cuerpecito. Y ustedes van a hacer por acá, Polito, porque hay algo muy importante que tenemos que decirles, no solamente a nuestra audiencia, sino también a los combatientes, que estén prevenidos, porque... Se viene. En esta semana, ya, tan rápido, sí. Sí, 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 sí. En esta semana se elige capitán. ¡Capitán! De equipo azul. Y capitán manda. Y capitán del equipo naranja. ¡Capitán! Vamos a ver un video, porque lo que se viene después, créanme que los chicos van a decir unas cositas muy interesantes. Ya lo vamos a ver. ¡Capitán!
Llegó el momento en combate. El equipo azul y el equipo naranja van a tener a su capitán. La capitanía en combate va de la mano con la disciplina, puntualidad y habilidad estratégica. Este jueves y viernes pondremos a prueba la resistencia, la fuerza, la velocidad, la habilidad y la tolerancia alimenticia. ¿Quién se llevará la capitanía en esta nueva era de combate? Son varios puntos los que tiene que tener este líder o esta líder. Y como lo hemos mencionado anteriormente, Carlitos, en cuanto al equipo azul, vimos que muchos quieren esa capitanía y está bien. Todos se creen capaces. Pero no es algo así nomás tan sencillo, no es algo que hay que tomarlo tampoco a la ligera, no es algo tan fácil tampoco, es realmente un desafío. Un desafío porque tienen que tener mucho, mucho ojo en cada detalle. Ya lo explicó ahí Darken, ¿no? Habilidad mental, tolerancia alimenticia, fuerza, velocidad, resistencia. Todo eso tiene que tener el capitán. Y yo también me atrevo a decir, como buen líder, esa capacidad de guiar a todo el equipo, ¿no? De tener esa empatía con todo el equipo también. ¿Quién tendrá todo eso? Usted lo acaba de decir y ayer hubo una consulta también que hizo Darken. Darken Bebé le hizo a los chicos una serie de preguntas que lo vamos a ver también en este video. Yo soy líder. La capitanía en combate es algo codiciado. Le preguntamos a los combatientes si ellos quisieran ser capitán. Y estas fueron sus respuestas. Siendo sincero, me gustaría. Sería un buen reto tomarlo, un nuevo reto. Y yo soy una persona que les gusta los retos. Y siento que igualmente he demostrado que compito, que soy disciplinado. Yo sé que puedo guiar un equipo. Sé que puedo aconsejar un equipo, sé que puedo ayudar con tips a un equipo. Yo considero que en estos momentos no estoy lista para ser una capitana como para liderar un equipo, pero siento que ya en otra oportunidad puede ser que lo sería, o sea, lo pensaría. A mí obviamente me encantaría ser capitana, como lo dije siempre, capitán a veces no es el mejor, capitán es quien lidera, quien tiene carácter. Creo yo que sí tengo la suficiente experiencia, madurez. Si mi equipo me coge, increíble, yo lo acepto y haría lo que sea lo posible por apoyar a mi equipo en todo. Pero no es algo que yo decido. Siempre he dicho que cualquiera de mi equipo tiene la capacidad de ser un capitán. Cualquiera de ellos. Yo sí, ¿por qué no? A mí me gusta ser líder. Me gusta escuchar a los demás. Me gusta sugerir cosas. Creo que un buen líder debe tomar en cuenta tanto las fallas como también los logros. Creo que todos estamos aquí en combate porque tenemos esa ímpetu competitiva y también con ganas de sobresalir siempre, ¿no? Y si en este caso se me da la oportunidad, pues yo encantadísimo lo haría. Siempre es bueno sumar retos en la vida de uno, ¿no? Y yo ahora me estoy adaptando, siento que me está yendo bien, solo falta practicar. Sería un buen capitán porque yo tengo actitud. Yo antes jugaba fútbol, comenté en el casting y yo en el fútbol era capitán y aquí también me va a ir muy bien siendo capitán, liderando un equipo. Sí me vería como una buena capitana porque sé que puedo, pero por el momento no busco la capitanía, que se maten entre ellos, los que quieran, porque en realidad sé que tengo que aceptar mi proceso, todavía me falta, es complicado también, ¿no? Ser capitán, que te hagan, que te respeten, que te escuchen, que se vea la unión y la comunicación. Yo voy a disfrutar, yo sé que en algún momento va a llegar el momento correcto para que yo sea capitana, por el momento no lo es. ¡Yo soy líder! ¡Woo! Ahí recordamos también a la famosa Karina Hidalgo, que también llegó a ser líder y capitana. Pero bueno, ahí la estaban escuchando. Y buena personalidad, ¿no? Saludos, ¡yo soy Karina, líder! ¡Woo! Karina, un saludo enorme, por favor. Espero que un día puedas pasarte por los estudios.
¿Cómo hacía la Leona? ¿Cómo hacía Karina? A ver. ¡Yo soy líder! ¡Woo! Yo... Hay que hacer un trending con eso, chicos. Y ahora, a lo nuestro, como dirían allá en España. Dice que también sabe otro. A ver, ¿cuál sabes? Llora, Brack, llora. Llora, Brack, llora. No, cuidado, que hoy día Brad anda picante y después se la agarra contigo y te saca... Disculpa, Brad. Disculpa, Brad. Yo le quiero preguntar acá a John Travolta en Grease. ¿Por qué? Porque siempre me ha estado... Entonces, ¿qué harás hoy, nena? I got you. Ajá, oye. ¿Por qué le das alas? ¿Para qué? ¿Para qué, Carlito? Le dieron piola. Mira, él ya... Oye, Carlitos. Hoy vamos. Dígame, reina. ¿Qué me ibas a preguntar a Josso? Ya ni me acuerdo. No sé, ¿cuántos años tienes, loco? ¡Hoy, mañana es mi cumpleaños! Por eso, por eso. ¡Que lo cumpla feliz! Eso es mañana, no ahora. ¿Qué le dará Ainhoa a Josso por ese cumpleaños? A ver, chicos. Esto es muy importante porque esto es... Una de las cosas más importantes que tenemos en el año, cargar esa camiseta, ser el capitán de un equipo, lleva muchísimas cosas. Por eso, no hay que tomárselo a la ligera. Usted, Josso, dijo que usted sí quería ser capitán. Capitán solo es un hombre. Creo que cualquiera de mi equipo puede ser capitán. Todos están aptos y no solo el capitán tiene que ser el más fuerte, el más rápido. Creo que tiene que tener algunos valores como responsabilidad, apoyar a tu equipo. Entonces, no es algo que yo digo, wow, yo quiero ser capitán. Si se me otorga, bienvenido sea, lo haré como lo estoy haciendo, apoyando a mi equipo todos los días, en cada momento. Pero estoy seguro que cualquiera de mi equipo puede ser un buen capitán. Eso son palabras de un buen capitán, si es que llegara a ser elegido. Vicky, la gente en YouTube te está pidiendo para que tú seas capitán. Usted está con la cabeza metida en que quiere serlo también. La verdad, para mí sería un honor llegar a ser capitán. Siento que es un nuevo reto, más aquí en combate. Siento que he demostrado que puedo serlo y sé que siempre daré de mí. Siempre estoy pendiente en lo que se tiene que hacer día a día, lo que se tiene que competir y estoy centrado. Así que siento que sí podría ayudar al equipo a continuar, guiarlos. Igualmente, esto es un equipo y sé que ellos también ayudarán a aportar para que el equipo siga adelante como los equipos que son. Esas son las palabras, chicos. Capitán, y así como Vicky, unos están muy emocionados por la capitanía, hay otros que están un poco frustrados y se les escapa de las manos. Es por eso que ahora tenemos a Emi, justamente con Panchito, que, última que hora. Vemos que no la está pasando nada bien. Emi, vamos contigo. Por acá estoy con Panchito conversando, Carlitos, porque está bastante preocupado. La verdad es que creo que más que preocupado, está muy bajoneado por todo este tema de la lesión que ha tenido, que él no se la esperaba. Y también a esto se suma justo lo que estamos hablando, el tema de la capitanía, que él también deseaba poder jugar para poder demostrar que él puede también ser el capitán de su equipo. Él tiene las ganas de ser el capitán de su equipo y siente ahora mismo que se le está yendo esta oportunidad de las manos. Además que también me decía Chus, o sea, realmente me he esforzado mucho en los últimos días, he ido mejorando y esto siento que me está deteniendo. Panchito, ¿qué sientes en este momento? ¿Ya te dijo algo Calixto? Sí, me dijo que la recuperación tardaba entre una semana, semana y media. Yo le pongo 2 semanas y me frustra una vez más. Todo esto te resta, pierdes ritmo en los juegos. Restas también al equipo porque solamente quedan 2 compitiendo y pido disculpas al público, a la fanaticada naranja. No me siento bien, me siento bajoneado y no sé si la producción me lo permite poder retirarme a la casa porque no me siento bien emocionalmente y adicional que el dolor pues comienza a hacerse presente porque baja ya la adrenalina del juego. Aceptamos la petición de Panchito y que te recuperes pronto.
Ok, entonces, gracias, señor La Voz. Vemos que la producción ha accedido a este permiso, Panchito, con la esperanza también de que puedas recuperarte, de que puedas también despejar un poquito la mente, de que puedas tranquilizarte un poco, reposar y que tengas este descanso médico para que puedas entrar nuevamente al campo de batalla lo más pronto posible. ¿Algo más que quieras acotar también a la audiencia, a la fanaticada, al equipo naranja, a tus compañeros, a tu directora técnica? Al equipo naranja, ellos saben que son fuertes. Unidos somos más fuertes aún. Ya lo hemos conversado. Ian sabe que lo quiero muchísimo, a José también. Ellos pueden dar el 100%, pueden llevarse cualquier circuito si ellos se lo proponen. Y que me disculpen por esta baja, no estaba en mis planes lesionarme. Panchito, ¿sientes que después de la nominación, que estuviste muy cerca de irte a casa, sientes que de pronto las cosas no se están dando para ti? ¿Sientes que estás luchando contra marea prácticamente? Sí, siento que cada que quiero dar un respiro es como que, otra vez algo pasa. Y no solamente aquí en combate, sino también en lo personal. Entonces ya llega un punto en el que sí te quiebras. ¿En qué sentido en lo personal, Panchito? Mira, yo lo que te puedo decir, Panchito, ahora mismo es que trates de descansar, de despejar la mente y que no te des por vencido. Tú sabes que el público también votó por ti. El público te está apoyando. Tú eres un muy buen ser humano. Eres un chico muy responsable, muy trabajador. Tú lo dijiste en algún momento. Tú eres prácticamente la cabeza de tu familia. Eres quien también lleva el pan al hogar. Y que eso sea tu principal motor, Panchito. Ya no desmayes, continúa. Y lo que te digo, aunque tú creas que estás luchando contra marea, ¿ok? Que tú puedas pensar, las cosas no se me dan, quita esos pensamientos de tu cabeza y di, ok, lo voy a hacer por mí, por mi familia y por mi papá, porque él debe estar muy orgulloso de ti, ¿ok? Siempre hay nuevas oportunidades, siempre si te caes, Panchito, te vuelves a levantar, no lo veas como algo negativo, búscale algo positivo a esto y sigue para adelante, Panchito, ¿ok? Te vas a casa a reposar y tu audiencia te va a esperar con los brazos abiertos también. Muchísimas gracias y vamos a volver más fuerte. Más fuerte que nunca, Panchito va a volver, va a regresar y nosotros acá también lo esperamos con muchas ansias, Panchito. Esperemos que sea una pronta recuperación. Seguimos contigo, Carlitos. Gracias, Emi, y por supuesto, Panchito, un fuerte abrazo. Sabemos que te vas a recuperar, somos el combatiente que eres, el corazón tan grande que tienes, que lo das todo. Te queremos muchísimo, fuerzas, y vas a retornar muy pronto, créeme. Acá todos te queremos, vemos al equipo naranja cómo te da la fuerza. Fuerza, y también Panchito. El apoyo, vamos que se puede, vamos que créeme que usted también está acostumbrado a que cada caída es solo una de tantas que vamos a tener alrededor de la vida y que nos vamos a levantar siempre, que eso es lo importante. Así que nada, te quiero mucho, hermano, y dale para adelante que te vamos a tener muy pronto de nuevo compitiendo como siempre lo haces. Y por supuesto, hablando de cosas buenas, le tengo una cosa también excelente para decirle a usted. Porque si quieres participar, por supuesto, en un Silverado Trail Boss Z71, solo tienes que ir a Chevrolet y llevarte el modelo que más te guste. Así es, ahí encontrarás entradas desde $2,400, cuotas desde $199 y bonos de hasta $3,500 por la toma de tu auto usado. En Chevrolet estrenaste tu primer carro y, por supuesto, en Chevrolet encontrarás el próximo. Estrena hoy mismo. Y créeme que te vas a llevar una sorpresa con todo lo que te estamos contando. La vas a pasar increíble. Y por supuesto, hermano, para usted y para usted, señorita, que quiere comprar el nuevo carro, vaya para allá, Chevrolet. Imagínese usted luciendo un nuevo carro. ¿Ah? ¿Cómo? Manejemos juntos. Bien bonito, bien bonito. Bueno, señor La Voz. Dígame, Emi. ¿Con qué nos vamos? Es momento de una nueva prueba. Jugaremos circuito encestadores. Perfecto, tengo sitio, señor Lobo. Esta prueba
es para que los combatientes pasen por la ratonera, el túnel de huequitos, el andamio, el túnel de tanque, túnel zigzag y pasar por encima de la escalera. Todo llevando una funda con peso para llegar a tirarlas o encestarlas hacia unos tanques colgantes. Quien primero complete la prueba gana. Está Porchi, está Porchi. Porchi para este combate. Prueba para combatientes. Voladora, pone a sacar. ¡Esa Lonita! Lucito, hoy día vino falda, danza, competencia. Eso no es portugués, pero bueno, lo que sí es que los chicos tienen hambre de ganar y ahora vamos a arrancar. Ya cálmate, loco, de ese teléfono por ahí. Ya papito, y mira combate. Ya papito. En 3, 2, 1, ¡combate! ¡Comienza! Y arranca con todo el equipo azul y el equipo naranja agarrando las puntitas con peso o bolsitas, como le quieras decir. Depende de con qué esté familiarizado. Ahora lo vemos por la ratonera pasando ahí, increíble Piki, dándolo todo versus Shea en este duelo que ya nos estamos acostumbrando que ambos son rapidísimos. Ya demostró Ian la agilidad que tiene, que miren, ahora le acaba de ganar la pulseada en la primera parte. En la segunda vamos a ver cómo les va, está pasando uno por uno. Ahí hay un tropiezo porque tiene que hacer el zigzag en el andamio. Y eso es lo que provoca que cada uno tenga que pasar rápido. Pero ahora vemos que está pasando por los túneles. Esto está cada vez más extremo. Chicos, ya toca y ahora siguen. Para ver, hay un resbalón de Piki, pero esto no puede decir que se tiene que quedar atrás porque tiene que darlo todo. Él dice que quiere ser capitán, entonces lo tiene que demostrar en cada circuito y en cada desafío que tengamos. Vemos ahora bien cómo ya se para Piki. Mientras que lo vemos a Unian también concentrado. ¡Uy! Comenzó a tomar la delantera, cada uno con su propia estrategia. Ahora es la parte complicada cuando tienen que pasar por la cuerda. Puede tener uno un poquito más de falla que la otra, pero al fin y al cabo es técnica que cada uno hace para tener un mejor desempeño. Ya baja Piki y lo estamos viendo a punto de estar. No, falla. Vamos a ver si ahora lo logra. Y ahí lo logró. Encestadores. Ay, todavía Piki tiene complicaciones. Tiene problemas y ahora sí, cacho resuelto. Arranca el equipo naranja con la delantera. Ya lo vemos en la ratonera. Por el otro lado tenemos a la Leona también, un poquito más atrás, sin embargo, pisando los talones. Doménica está empalada ya en estas estructuras. ¡Uy! Pero la Leona la está casi alcanzando. ¡Tan rápido, señoras y señores! Ahí están las chicas dando el todo por el todo. ¡Vamos! Toda la audiencia también en YouTube. ¡Qué alegría también recibirlos todos los días aquí en combate! ¡Nos encanta ver esos corazones azules, esos corazones naranjas y ustedes, como siempre, apoyando a su fanaticada! ¡Ahora sí, a su equipo favorito! ¡Vemos a Doménica pasando por el cilindro de Leona también! ¡Uy! ¡La Leona ya se alcanzó! ¡La superó a Doménica y están en ese laberinto de túneles, de tanques! ¡Vamos a ver cómo se desarrollan y qué habilidades tienen las chicas arriba en las alturas, en el pasamanos flotantes! Ya ambas ubicándose, poniéndose ahí tal cual para poder pasar esta estación. La pollito ahora también tiene esa delantera. Oigan, esto está ahí. La una la pasa a la otra la pasa a la otra. Y ahí va la Leona está como electrocutada ahí arriba del pasamanos. Está teniendo complicaciones, problemas. Se está exorcizando ahí arriba. Dios mío, Doménica bajó. Ahora sí, esta parte tiene que tener mucha precisión para poder ingresar este peso dentro del tanque. ¡Uy, la pollito estuvo casi cerca! Tiene que ser fuerte, tienen que ser fuertes, chicas, pero también hay que recordar a la audiencia que están cansadas. Vienen de un circuito muy extremo y sobre todo largo. Por favor, es ratonera, estructura, andamio, cilindro, pasamanos, tiene de todo este circuito y son varios kilos los que tienen que ellos impulsar hacia arriba, aproximadamente unos 4 kilos que tienen que ellos, 4 metros que tienen que también ellas lanzar hacia arriba. Ahí están intentando las chicas. ¡Uy! Parece que la Leona ya logró. Toca la campana el equipo azul. Sale azul con ventaja. No vamos a salir ningún día de Emilianazo o Escabonazo, pero ups, como yo empecé, me lo otorgo a mí mismo. ¡Bonita! Esto fue un escabonazo.
En serio, ¿cuánto pesa esa funda? Esa funda pesa aproximadamente una tonelada por lo que vemos, porque está costándole mucho al apoyito. Recordemos que es muy fuerte. O sea, se pueden dar cuenta de lo pesado que es, mientras que ya vemos a Rafa, a la máquina de calceta, que está llegando al andamio prácticamente, ya va a alcanzarla a Doménica. Esto es cuestión de tiempo y esto está poniéndose cada vez más complicado para el equipo naranja. Pero lo importante, mientras vemos que la máquina me pasa por encima, bueno, por abajo en realidad, para Moisés, el director de juegos, que Doménica sigue intentándolo, pero se le complica, se cada vez ahí más, porque aparte pierde fuerza. Entonces, obviamente, ay, lo 3 que... kilos en su mano. Pollito con las alas, pollito. Huele, 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 pollito, huele. Vemos casi que Calceta la va a acompañar en la parte de encestar. Y esto es una complicación muy grande para el equipo naranja. Vemos que se está frustrando también Doménica. Si puede, dale, dale, Doménica, dale. Respira, Dome, respira. Respira, deja que agarres un poco de aire y de que tus brazos descansen y de ahí la tiras. Dale, date un poco de tiempo, Doménica. Dale, lánzalo, ves, ahí casi llegaste. Y ya vemos a la máquina que ya está llegando al circuito. Recordemos que falta después Innova. Así que encesta de una. Y ahora sale por el equipo. Super ventaja azul. Esto cambia de color para el equipo naranja, inclusive en el sentido de que están viendo las cosas grises, negras, con Doménica que no puede ingresar este peso, inclusive en ese tanque. Dios mío, vamos, Dome, tú puedes. Por el otro lado, obviamente el equipo azul tomando esta ventaja, aprovechando y llevándose esta delantera. Le podrían sacar una ronda completa al equipo naranja. Innova sería la última y con ella ya concluye este circuito. Ella está rematando este circuito en este momento. Ya está en los andamios, en estas estructuras, manteniendo un muy buen ritmo, llevando ese peso, lanzándolo, recogiéndolo. Ahora ya está próxima también a acercarse a los cilindros. Innova está haciendo un excelente trabajo, realmente ha tenido un muy buen desempeño también. Ahora sí, dentro de los cilindros. Y no, la hormiguita atómica rodea, bordea ese tuco, lo toca. Ahora se va por este laberinto de tanques. Talón de Aquiles de Doménica. Zack va la hormiguita atómica. Ahí va, caminando, caminando, corriendo, corriendo, corriendo. Se agarra y se pone ese peso en el cuello para que no se le caiga. Y ahora sí, vienen las alturas. Uy, muy alto para Innova esto, ¿no? Es chiquita Innova, pero ahí igual también continúa. Y del otro lado, Doménica está estancada, Dios mío. ¿Qué sucede con Doménica, con la pollito? Innova está casi alcanzándola. Señoras y señores, si es que Innova ingresa ese peso de una al tanque, automáticamente el equipo azul sería el ganador. Todo el equipo azul tiene la confianza puesta en Innova, la esperanza puesta en Innova. Percho Gómez ya está saboreando también esos puntos. Del otro lado tenemos a una Doménica bastante frustrada. Recuerden también que sus músculos están más desgastados. ¡Y lo hizo! ¡Lo logró! ¡Pasó Doménica! ¡Sale Josso rápidamente para ver si es que esto puede dar un giro inesperado! Recordemos que esto es hasta que toque el último campanazo. Vamos a ver si Innova lo puede lograr. Tiene mucha ventaja. Parece que... ¡Ay! ¿Y eso qué significa? Va a repetirlo entonces. Igual ya ingresó. ¡Ay! Carlos, señor, hay novedades. Nuevas. Usted cuéntelas todas, señor Lagoas, por favor. Esta es la novedad. ¿Qué pasó? Nada, la prueba es azul. ¡Ay, señor Lagoas, por qué nos engaña de esta forma! ¡Felicidades, equipo azul! Muy bien, Innova. Felicitaciones. Con su pequeña estatura, igual logró hacerlo también. Felicidades, Doménica, que no se rindió. Hay que decir las dos cosas. Está súper agotada en este momento, Doménica. Por supuesto, no para tanto. Estuvo haciendo casi que un crossfit durante 3 minutos sin parar. Y hay que destacar que, bueno, que no se rindió. Impresionante igual la labor del equipo azul, como cada uno fue parejo. Y cada uno hizo casi que prácticamente a la primera.
Nunca la hemos visto así a Doménica. Claro que sí. ¿Sabes qué? Me atrevería a acercarme a Doménica para saber qué pasó con Doménica. Realmente, primera vez que la vemos, creo yo, a Doménica en un circuito de esta forma. Me imagino que también debe estar muy frustrada, Dome. Definitivamente tenías a la delantera para poder acabarlo antes. Pero fue una mala pasada. Me frustro cuando las cosas no me salen. Sin embargo, lo vine a probar en la tarde y lo hice, pero tal vez por el calor del juego, creo que fue un rally un poco largo, cansado, de mucha resistencia. Me jugó una mala pasada, no me gusta que me pasen esas cosas en vivo, pero pues como es en vivo, todo puede pasar. Me apena mucho porque he estado compitiendo mucho, sé que he estado haciendo las cosas bien. Tengo un equipo aparentemente unido y pues sé que todos salimos con ganas de ganar. Nadie sale con ganas de perder y me disculpo con el equipo. Definitivamente hablamos mucho de este recorrido antes, pero bueno, las cosas sucedieron. No va a volver a pasar, eso se lo prometo a toda la gente en casita que a diario me ve y a diario me escribe. Okay, lo importante, Dome, es que no decaigas, que lo sigas intentando y que en ese momento también trataste de darlo todo hasta el final y lograste igual también concluir el circuito, lograste ingresar el peso dentro del tanque y sí veo un equipo naranja muy unido. Muy unido en el sentido de que no veo que te hayan señalado y creo que también aceptarían estas disculpas y más bien te motivarían, te apoyarían, Dome. Así que por ese lado quédate súper tranquila. Regresamos con Carlitos y nada, Dome, a continuar, para arriba, para adelante. Cada vez quedan menos, así que no le queda otra. Así que bueno, ahorita nosotros queremos decirle a usted, por supuesto, si usted se quiere quedar aquí con nosotros, tenemos también con el gancho decirle que Supermercados Aquí te trae una promesa que siempre te vamos a cumplir. Promesa Aquí, tenemos el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Se lo lleva la factura de tus compras de otros supermercados y si el precio es más bajo, te devolvemos la diferencia, por supuesto. Como lo escuchaste, Supermercados Aquí es promesa cumplida. Revisa términos y condiciones. Ahora súbelo, súbelo, bájalo, bájalo. Vecina, comadre, usted que es como yo, que le gusta el chisme. Aquí tenemos un Rabbit, que no vamos a decir quién, pero... Último momento. Él no es. No, pero lo conoce. Ah, lo conoce. Son primos hermanos. Primos hermanos, cuando se pone esa perla. Así que vamos a ver qué nos tiene preparado José Carlos Confiesa. Espero que sea buen chisme. Está bueno. ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Bienvenidos! Carlos confiesa, se rumorea que Denise Piña y su relación están floreciendo, pero eso no es todo, hay una plaga que anda por ahí y no se ha encontrado el insecticida todavía. Tenemos aquí a un invitado especial, con ustedes Barley. ¿Cómo te encuentras, Barley? Viendo a tu doble por aquí en internet. Por ahí que una relación aquí está floreciendo, pero que el insecticida y la malaria eres tú, que no deja que esa relación florezca. Una pregunta, ¿te gusta la piña? No como piña. ¿Seguro? Así decían otros. ¿Qué te parece, Denise? Una buena amiga. Siempre piensa por una amistad. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. ¿Te gusta el pollo? No me gusta el pollo. Yo siento que este chico está con vergüenza, pero no se preocupen, gente, que tenemos grabaciones y José Carlos confiesa. Lo va a demostrar. Aquí nos encontramos con... ¡Piñita! ¡Con Piñita, la rompe corazones! No solo parte lengua, sino que corazones. Doña Piña parte la lengua, ¿cómo usted la come o no? Nos dicen...
que tu relación está floreciendo, ¿es verdad? ¿Qué relación? Ah, no hay ninguna. O sea que estás negando que tienes una relación aquí. Wow, entonces, ¿cómo lo llamas tú? No sé qué relación estás hablando. No hay ningún... ¡Oh! No hay prueba. ¡Oh! Entonces quiere decir que esto está de mal en peor y yo sé por qué. Debe ser por el insecticida. Debe ser por esa plaga que está afectando esta relación, ¿verdad? ¿Qué se llama? ¿O comienza con F? ¡ARLI! No, no. No, ¿por qué sonríes con vergüenza? Porque a mí me encanta sonreír. ¡Ah, te encanta! ¡Le encanta! ¡Ese vida le encanta! Deberías, en un futuro, quizás no muy lejano, con él. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Todos leímos la mente de Piñita! ¡Eso es cosa de mujer! Pero Piña, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Quién? La plaga. ¡Ay, que es una plaga porque se está metiendo en esa relación! ¡No! O sea, ¡Ay! ¡Se pone nerviosa, jóvenes! ¡Se pone nerviosa! ¡Esto no es todo! Más adelante mostraremos sonrisitas, mostraremos miradas y mostraremos muchas cosas más. ¡Y ustedes serán testigos de lo que pase! Ay, ay, ay. Tome asiento, Fecho, que esto también le gusta. Nosotros a usted. Nosotros estábamos... Loco. Solo faltaba el canguil. Sarito, por favor, la próxima tráiganos canguilito aquí. Porque estábamos ahí bien pendientes del chisme de... Piña, de José Carlos piña. Confiesa. A ver, Emi. A mí no me hacen loco. Yo sé que algo está pasando. Y a mí me lo van a confesar hoy, no mañana, no es que ni se quede más tarde. Te pones a así que, si me ves con otro, hago lo que quiero. O dices tú, o tengo un infiltrado que va a decir la verdad. ¿Qué está pasando? Que lo diga el infiltrado. No seas cobarde. No, en serio, que lo diga, yo no sé. A ver, hasta hace par de días ustedes estaban dando besitos y todo, y cariño y corazoncitos y todo. Y ahora no pasa eso, ¿por qué? No, no solo yo, a ver. No solo yo, ves, ahí vamos avanzando. Sinceramente, quizás yo malinterpreté algunas situaciones y quizás me deba una conversa, quizás, o sea, yo... ¿Qué situación estás hablando? Porque la gente no sabe. Necesito, ven, no se va a enterar nadie, tú puedes confiar en mí. Empezamos. Ven acá. Empezamos. Ven. ¿Qué pasa, hermano? Dime la plena. Yo no lo voy a decir a nadie. O sea, a ver, con Denise, todo bien. Pero, no todo de todo bien porque hay momentos como quizás eso no lo entiendo. Ella me ha mencionado y por ahí me han comentado voces, bueno, algunas personitas que quizás yo me porto raro con ella. ¿Por qué? No sé, de pronto podían preguntarle a ella quizás por qué me porto raro, ¿de qué formas? Hola, Denise. Te pones celoso. Te ignora, hermano, te ignora. Pero a ver, dime en qué situaciones se puede convertir esto raro, es que eso es lo que no entiendo. O sea, tú eres servicial, tú siempre estás con ella, le das ayuda, pero entonces no entiendo de qué manera me estás diciendo, porque no entendemos nada, necesito que sea más específico, por favor, hermano. O sea, no, hay que mencionar que también ella es muy dada conmigo, y es muy generosa también conmigo y todo. Pero si, por ejemplo, ayer me maltripié una situación que, por ejemplo... Maltripear es ponerse bajón, por si acaso, para la gente que no entiende el léxico de mi amigo. Exacto. Por ejemplo, el día de ayer vino una señorita que es fan de Denise. Y pues nada, y ella me llamó. Me dijo, Ian Pilas, apóyame para esto y lo otro. Y que venga Piñita si puede. Yo dije, ok, fui a verla a la señorita en Garita. Y después dije, si quieres la voy a ver a Piñita para que tú la recibas en persona. Y sucede que yo voy a verla a Piña a... ¿Cómo es? ¿Dónde se maquillan? Al camerino. Al camerino. Y sale con la Leona y sale con Farley. ¡Oh, my God! ¡Carlitos, no humillas! Resolver este caso. Te pones celoso si me ve con otro. Ay, a ver. O sea, entendería que el disgusto es por Farley, entonces. Claramente. Y bueno, Denise, ¿qué ha pasado exactamente con Farley? Porque Farley apenas tiene... ¿Cuántos días tiene Farley? Ya viene... Dos días tiene. Tres,
3 días, 4 días. Y mira todo el revolú que está cocinando Pablo. Lleva los días contados. Yo dije 2, producción dijo 3 y Denis dijo 4. O sea, no, uy, Dios mío. Te pasas, piña. Ven acá. Te pones celoso. Esto ya llegó a oídos de producción. Que... O sea, todo lo que mencionó Ian, ya lo supo producción. Hay un run run por ahí que inclusive ya se llegó a esas puertas de la oficina de combate. Y impresionó también el hecho de que tú hayas estado con Farley, pero no sabíamos que se había molestado Ian con esa actitud. Ya ahorita lo confesó. O sea, sí se supo que Ian hizo una cara de que no quedó tan contento. Sí le impresionó. Pero lo que yo quiero saber es, ¿qué está sucediendo con Farley? Porque sí se está notando una gran amistad, sí se está notando de que te gusta estar con él, de que disfrutas de su compañía. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a explicarlo del camerino. En el camerino están de testigos las maquilladoras y, obvio, yo no puedo caminar, yo tengo las muletas. Y me escribieron y llamaron justo a Lorenita diciendo que había alguien, o sea, una de las fanáticas en Carita que me quería dar unas frutas. Y yo justo le escribí a la Leona, le dije para que me acompañe, pero Leo no bajaba. De ahí, Farley estaba ahí y Lorenita le dijo a Farley que por favor me ayude. Amigos. A Garita, porque era el único hombre. Y yo dije, bueno, ya está bien. Y justo abajo también Leona y estaban los dos. Cuando yo voy caminando, va entrando Ian. Ian me dijo lo de las frutas. Yo dije, está bien, vamos. Ian me dijo, no, ándate tú. Y yo como que, pero, o sea, yo hasta Leona estaba de testigo. No, sí, está de testigo y Farley también, que yo le, ahí está. Yo le dije, Ian dijo, no, ándate tú. Y yo dije como que, bueno, ya está bien. Le dije, oye, pero acompáñame. Y me dijo, no, anda tú solita que tú sí puedes caminar. Y yo... Ian, quédate ahí. A ver, yo sí quiero saber algo. Ian como que ya quiere estar más cerca tuyo, no sé, ya hablaremos con él. ¡Oh! Pero, a ver, el viernes que tuvimos el reto del Chontacuro, yo los vi a ustedes contentísimos por el pasillo, él te llevaba en la silla de ruedas, se llevaron los Chontacuros felices. Compartieron todo un Chontacuro. Bien. ¿Qué pasó de allá para acá? Que todo cambió porque Ian siempre es el que te lleva en las sillas de ruedas, Ian es el que te carga, Ian es el que te ayuda con los favores, el que te recoge, te pasa, te carga. O sea, Ian te ha ayudado bastante con este tema de tu lesión. Ahora, ¿por qué Ian ya no te está ayudando? Y más bien, quien te está ayudando ahora es Farley. No responde, solo sonríe. Y también noto que tus amigas están felices con eso. Uy, usted. Espérate, Emi, dame un segundito. Queremos hablar las amigas, dice la Leona. No voy a revelar la persona porque me pidió que tenga, obviamente, no la vemos. Reservado. Tú no te me vas. Dice, se queda ahí, tú niña. No te me vas. No podemos revelar la identidad. Ahí está, ya le pusimos, ahí la blurreamos. Para que no quiere decir, pero no quiere decir algo importante. Yo le sostengo. Anónimo, anónimo. Digámosle, Digámosle, tigrillo. Tigrillo. ¿Aló? Sí. Me llamo Tigrillo. ¿Ya? Ajá. Yo trabajo en el canal. Ya. No voy a decir en qué área. Ajá. Espérate. Y yo... Yo vi que el joven Ian... Y finge la voz. El dijo joven. Que no quería ir a Garita porque iba Leona y Farley. Oh. Y yo no creo que sea con usted, señora Tigrillo. No sé, yo solo digo lo que escucho. O sea que sí hay celos ahí. Esta porquería se me pegó. Yo digo que sí hay celos, porque igual el chico Farley, yo lo escuché, o sea, yo iba pasando, y yo lo escuché y le dijo que le regalara frutas. Ay. Y la señorita Denis Piña le dijo, sí, agarra, ya hay manzana, pera, sandía, guineo y piña. Y piña. ¿Cómo no me digas eso? Y agarró la piña. Tigrillo. O sea, ¿y sabes qué eligió? Ahora comparte con Farley y ando con Ian. ¿Yo? ¿Usted no es Farley? No. Esto me trae recuerdos. Farley. Usted Farley. Es psicólogo. Usted le juega la psicología. No nos puede mentir. ¿Qué pasa ahí, hermano? Lo que contuvo León.
leona, es verdad. Yo estaba... Tigrillo. Fue tigrillo, no fue leona. Tigrillo. Oh, lo que contó tigrillo, es cierto. Yo me encontraba en camerino, en eso, Denise también. Qué casualidad tan grande. Hasta yo dije, wow, qué casualidad tan grande. Wow, porque la vi a Denise. Ya, cada vez estamos llegando a mejor puerto, ¿ya? Wow. En eso dicen, justo llegó Farley. Él te puede ayudar a ir a Garita para... que retiren esa fruta, ese regalo que le traía. ¿Y le pidió fruta? Sí. Salí con tu mujer. Le traigo algo porque lo veo sediento, Farley. Lo veo sediento. Tome un poquito. ¡No! ¡Me agarré! Eso no se hace. Salí con tu mujer. No le pongas esa canción. Salí con tu mujer. Ahora, digamos la verdad. Denise es una chica muy bonita. Yo sé que no quieres decir nada, pero... Pero solo nos tenemos que ir a corte, pero di, ¿es bonita o no es bonita? Todas mis compañeras son guapas. Te pregunto específicamente por Denise. También ella está en el todas mis compañeras son guapas. ¿Sí es guapa, Denise? ¡Sal con tu mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Sal con tu mujer! ¿Qué fruta escogió? Ya sabemos que la... O sea, y no mienta, pero ¿qué? Si quiere yo me cubro la cara, pero ¿qué fruta escogió? Una mandarina. ¡Uy, peor! ¡Peor! Como le gusta la piña. Y sí que está bien mandarina, porque ahora él es el que la lleva y la trae. Batido de piña con mandarina. Oye, ya te pasa, piña, ya te pasa, oye. Todo lo que haces. Bueno, nos vamos, chicos. A una pausa con Desorden. ¡Desorden! Se llama Desorden en combate. Capitanía, ¿sabes qué? Está bien reñido eso, Carlitos, porque la verdad es que todos los chicos son muy capaces, pero este capitán o esta capitana tiene que ser también casi que la mano derecha, inclusive el director técnico, o trabajar en conjunto. Es decir, tiene una gran responsabilidad. Y más adelante, como les dije, les daremos más detalles de cómo se va a conseguir esa capitanía. ¿Lo hacemos ahorita? ¿Qué dicen? ¿Ya ahorita? Ahorita, estoy ansioso. Ok, en este momento. Entonces, señor La Voz, dígalo usted. Las capitanías. ¿Cómo se va a tratar esto? Se conseguirán demostrando habilidades en resistencia, velocidad, fuerza, habilidad mental, tolerancia al dolor y a todo. Incluso ustedes. Este jueves y este viernes, el público, los DTs, todo el país será testigo de lo que cada combatiente puede dar para lograr llegar a ser él o la capitán de su equipo. Señor La Voz, bueno, usted tiene razón. Lo sé, lo sé. El señor La Voz lo acaba de decir y nosotros, como nosotros hablamos con pruebas y con hechos, vamos a tener el próximo juego algo que se llama resistencia, que ya lo va a decir el señor La Voz. Pero es solo un dente pie, una abre boca de lo que se va a venir. Son dos días intensos que van a vivir nuestros combatientes. Pero necesariamente usted no se puede perder ni un segundo. El día de mañana arrancamos a las 6 de la tarde. Así que chicos, ahora vamos a arrancar. Señor La Voz, dígalo. Esta prueba es precisamente resistencia. Así nos vamos preparando para mañana. Cuatro combatientes de un mismo equipo se colocarán apoyados entre sí. Quienes logren sostener esa posición por más tiempo ganan. Este es un clásico, recontra clásico de combate. Y como ya lo escuchamos al señor La Voz, también esta será una de las pruebas que se vienen mañana y viernes para enfrentarse los chicos, los combatientes, ante esta capitanía. Esto arranca la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Corre tiempo. Ok. Trabajo en equipo es lo que se verá en este momento. Ya está producción retirando todas las sillas.
y los chicos tienen que hacer un trabajo de equilibrio, de estabilidad, sostenerse con los cuerpos. Cada uno es una pieza muy importante porque si uno cae... Caen todos. Caen todos. Usted lo dijo, señor La Voz, usted tiene razón. Señor La Voz, usted tiene el mando. Señor La Voz, usted tiene lo la dije. Razón de La Voz. Pegajosísimo el jingle. La Voz, usted tiene razón. Ya lo dijo Leo Evolution. Mira, los chicos súper concentrados. Farley se quedó dormido y Noah también está en el quinto sueño. Leona también está contando ovejas para comérselas porque es una leona. Oye, Josu. Manotazo está como si de Gome. Josu, como que no está tranquilo. Lanza beso a la cámara, Josu. Un minuto. Estamos viendo que, claro, la técnica de Josu es concentrarse mientras cuenta, reza y... Protégenos, Señor, con tu espíritu. Y Tome vemos... intranquila. Pero el equipo naranja está en constante movimiento. ¿Qué sí, está pasando? ¿Qué pasa? No habla mucho también. Parece que tuvieran ácaros. Hermanos, relájense. Mientras más se mueven, chicos, puede ser contraproducente para ustedes porque pierden esa estabilidad. A Simone la veo un poco, no sé, de la cadera para abajo, la veo más cerca al piso. Yo veo que el equipo azul está muy consolidado. Escúchame lo que me dice Marga. ¿Qué pasó? Que Josu es más grande. Pues es verdad, hay un desequilibrio ahí, no cuadra. Pero espérate, la máquina igual también es alta y aún así mantienen todos la misma posición. Hasta ahora prácticamente no se han movido mucho. En cambio, el equipo naranja tiene que tener mucha fuerza también y resistencia en las piernas. El equilibrio, se hablan también para darse apoyo. Josu e Ian parece que están tomando sol en una playa en el Caribe cuando no deberían irse al Caribe, porque nosotros tenemos también bonitas playas. Josu está en la playa, Josu está tomando sol. Mira, míralo a Ian también, están en constante comunicación ambos equipos, no solamente con los compañeros, sino también con sus directores técnicos. De pronto podrán estarles preguntando ciertas técnicas, estrategias. Recordemos que los chicos con más experiencia ya han pasado algunas veces por esta prueba, por esta resistencia, pero eso no significa que los chicos no estén familiarizados. Ya es la segunda vez que tenemos en este retorno de Rey esta prueba. La favorita de Teresa Palacios. Y hay que ver cuánto tiempo logran hacer ambos equipos. Es increíble el esfuerzo porque ya han superado el tiempo que tenían desde la primera vez. Recordemos que hubo un fallo hace un mes aproximadamente cuando jugamos este juego y fue el equipo naranja que cayó. 3 minutos. Y son 3 minutos. La otra vez, si no me equivoco, fueron 1:20. Vemos que el equipo azul ahora está teniendo dificultades y el equipo naranja también. Aquí es cuando comienza ya el cuerpo a perder la estabilidad y la fuerza. No es solo tener resistencia de tu propio cuerpo, sino que encima tienes el cuerpo de... tus compañeros encima. Contrincantes, que también son así. Se ven incómodos. No empieces. Y es verdad lo que tú dices, Carlitos. Ya a estas alturas, las piernas también comienzan a complicarse, comienzan a doler. El abdomen, inclusive, la espalda, la posición es bastante incómoda. La leona pidió cambio de posición porque le estaba afectando mucho. Y vemos, y mira la Inoa, Emi. Está torcidita la hormiguita atómica. Está un poco torcida. Sostener a Farley no debe ser fácil. Esa espalda, qué luego. Qué feo como le encamaste, Emi. ¿Qué le habrá querido decir? Está lleno de amor. Mira los chicos, ahí agarrándose de las manos. Trabajo en equipo. Vamos a ver... ¿quién logra superar esta prueba? Tienen que tener constante comunicación entre ellos, tienen que hablarse. El diálogo es muy importante para ver cómo van, si están cómodos, a quién le está costando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Carlitos? La leona le está diciendo a Rafa que le está doliendo mucho la posición y Noah tampoco está aguantando mucho esto. Veo caras frustradas, un poco adoloridas, ¿no? Emi, esto está fuerte porque desde acá estoy viendo la cara de Inoa que no está aguantando más. El dolor de la espalda. Yo también la veo por el lado de acá y Inoa está casi que en el piso ya y no precisamente por la altura. Exacto. La hormiguita atómica está sufriendo, mírenle la cara también. Mucha frustración en el equipo azul. Los veo poquito complicados. Ustedes, chicos, por si acaso, los que están en YouTube pueden meterse también
ustedes van a tener la exclusiva en YouTube, que usted va a tener la exclusiva en Instagram también. Estamos transmitiendo en vivo, chicos. Ustedes espérennos ahí, que volvemos dentro de poco con un corte rapidísimo y volvemos. El dolor es parte del progreso. Cada golpe es una lección para superarse. Momentos donde descubrimos de qué estamos hechos. Hechos de coraje. Hechos de valor. Y muchas veces, hechos pedazos. Si hay golpes, sí cura. Si hay torceduras, sí cura. Si hay dolores, sí cura. Sicura alivia dolores musculares, torceduras, calambres, golpes y mucho más. Sicura, el aliado para todo tipo de deportistas. Sicura, sponsor oficial de la Tri. A través de los años, hemos compartido contigo cada una de tus batallas. Estuvimos en tus triunfos, también en tus derrotas. Y te aplaudimos cuando llegaste a la gloria. ¡Ecuador ha ganado! ¡Ecuador! ¡La medalla de oro! Ahora la historia continúa. Y nuestros compatriotas lo darán todo por el podio. Para dejar el nombre del Ecuador en alto. Juegos Olímpicos París 2024. Por RTS, canal oficial. Sigamos recorriendo una gran historia juntos. Ven a Chevrolet y llévate el modelo que te encanta con entradas desde $2,400, cuotas desde $199, bonos de hasta $3,500 por la toma de tu auto y participa en el sorteo de una Silverado. Aquí estrenaste tu primer carro y aquí encontrarás el próximo. Chevrolet. Pásate a la Super. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado Super. Dame un pedazo de cielo. ¿Puede el amor salvar tu corazón? Solamente dame un poquito. En julio, por RTS. No damos tregua a la delincuencia y el terrorismo. Siguen cayendo los más buscados. En Manta, capturamos a Roberto B., alias Perro Negro, integrante de Los Choneros. En Esmeraldas, a Michelle R., alias Pepón, y Wilfrido M., alias La Piña. En Guayas, en el Cantón Salitre, se incautaron $30,000, 5 armas, 10 gramos de marihuana y 6 terminales móviles. En el Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, se localizó y desmanteló un laboratorio de refinamiento de cocaína. La intervención decomisó 10 tanques de polietileno, 2 cilindros de gas, 33 canecas de ácido sulfúrico y 42 tanques de acetato. Seguimos en la lucha contra el narcoterrorismo. Y por supuesto, ¿quieres recuperar tu energía, fortalecer tu sistema inmune y que tus huesos y músculos estén más fuertes que nunca? Toma Kalel, el complemento nutricional fortalecido con proteína de huevo que aporta todos los nutrientes y aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Súper concentrado, súper completo y súper conveniente. ¿Sabes por qué? Porque rinde hasta 30 porciones. Ahora tienes una manera Kalel de vivir la vida. Kalel, el superalimento. Gracias por mantenerme fortachón y cara rosada. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa casa, Emi. Ok, acá continuamos y esto fue lo que se vivió dentro de la pausa comercial. Romina, dale play. Los azules la tenían bastante complicada, ya los piecitos comenzaban a desalinearse, moverse. Caras frustradas y ¡pum! Al minuto 7:45 se fue al piso, por lo tanto los puntos se llevó el equipo naranja. Ok, puntaje por favor de la noche, señor La Voz. Hoy el equipo azul suma 5 puntos y el equipo naranja 7 la noche. Sí. Es naranja. Cicles, con esto nos despedimos. La levantan ahí, chicos. Chicos, mañana estamos en búsqueda de la capitanía del equipo azul.
del equipo naranja tienen que enfrentarse en una competencia. Uy, nuestra amiguita atómica, ¿qué pasó? ¿Algo le sucedió? Nosotros, calambre atómico. Vamos a ampliar después de esto y vamos a comunicar luego a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos tenemos que ir, lamentablemente, pero sigan con la sintonía porque tenemos una novela espectacular y el noticiero, por supuesto, chicos. Como diría Emi, gracias por la sintonía. Nos vemos mañana de 6 a 8. Gracias a todos, los amamos. Les traeremos detalles de nuestra hormiguita atómica. ¡Hasta mañana, Ecuador! Aquí, desde las 6 de la tarde, por RTS, combate el retorno del rey.